Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Pedro Núñez de Cáceres nació en Santo Domingo. A los 22 años se vino a Venezuela, huyéndole a la invasión del ejército haitiano a su país. Se radicó en Caracas en 1822. Núñez de Cáceres era abogado. Ejerció el derecho en Venezuela y se nacionalizó en 1831. Jamás sintió particular simpatía por los hábitos y el carácter de los venezolanos. Escribió unas extensas memorias que dejan ver su parecer sobre algunas de las costumbres caraqueñas. Su juicio sobre el carnaval es demoledor. Los lunes y martes de carnaval, toda la ciudad se entrega con un furor inexplicable a la bárbara diversión de mojarse y ensuciarse con pinturas, hollín y cuantas suciedades encuentran. El último día es espantoso. No se puede salir a la calle sin recibir totumas de agua que tiran las señoras y las criadas desde las ventanas. Lo mismo es ese día una negra zafia que una señorita que toca el piano y canta las arias italianas. Así son nuestros hábitos nacionales, afectada cultura de París y escenas de barbarie. Pedro Núñez de Cáceres se mantuvo entre nosotros a disgusto por 40 años. Murió en Caracas el 24 de febrero de 1863, una semana después de carnaval. Y esto no es cuento, es historia.